día de hoy, pues bueno, hemos estado presentando en el Palacio Salazar, en Santa Cruz de la Palma, las tres travesías que organiza nuestra empresa, con el Ayuntamiento de Villena de Aridane, con el Ayuntamiento de Fuencaliente, y terminamos estas tres etapas con el municipio de la Villa de Maso, que hará el cierre de las travesías en la Isla de la Palma. Desde el Ayuntamiento de Villa de Maso queremos agradecer a la empresa Ocio Salud que haya este año, después de este año pasado tan duro que hemos vivido debido a la pandemia, que retome estas pruebas deportivas tan importantes y necesarias. Desde nuestro ayuntamiento estamos, pues la verdad que muy contentos y muy satisfechos de poder celebrar este año en nuestras costas esta prueba, esta travesía nado. Agradecer y espero contar con la presencia de todos ustedes el próximo 4 de septiembre. Nuestra costa es espectacular y este tipo de pruebas contribuye además también a ver nuestro municipio desde otra perspectiva. Para mí es un orgullo el haber sido invitado a la presentación de las diferentes travesías que se llevará a cabo en La Palma, de la cual es un acierto total por parte de las autoridades que conlleva tanto Aridane, Maso como la de Santa Cruz de La Palma. Para nosotros la verdad que es un orgullo poder contar con este tipo de pruebas en el municipio que pone en valor las costas de Fuencaliente, unas costas que tenemos maravillosas y que puedan contar con este tipo de pruebas para nosotros la verdad que es muy importante. Agradecer a la empresa Ocio Salud por haber contado con nuestro municipio, también agradecer a todas las personas que vayan a participar y que colaboren en esta prueba y esperamos verles el 10 de julio en Fuencaliente. Nada, sin más, dar las gracias y que puedan disfrutar todo de estas travesías en toda Canarias y que acudan a la Isla de la Palma. ¿Y cómo no venir? ¿Cómo no venir a La Graciosa? Mientras haya el desafío y yo esté por aquí, pues siempre intentaré hacer coincidir mi estancia en Lanzarote para intentar venir aquí a disfrutar de la Isla de La Graciosa y del desafío. La verdad que no hay mejor plan para alguien que le gusta el deporte que pasar un domingo corriendo por esta isla y los sitios espectaculares de la isla. Para nosotros que nos gusta machacar, pues bueno, a veces si lo puedes hacer en sitios así, pues como que es una recompensa, ¿no? Nos ha de sentirnos un poco afortunados de poder correr por sitios tan bonitos como La Graciosa. Octava edición del desafío Octava Isla y sobre todo en la Isla de Graciosa. Un desafío Octava Isla que se compone de dos modalidades, el sábado en un triatlón cross y el domingo en un trail de 31 kilómetros. Aparte de eso sí tenemos diferentes modalidades, que tenemos del trail de 31, de 20 kilómetros y de 8 kilómetros. El sábado los triatletas que terminan ese triatlón cross tiene que realizar el 31 kilómetros de trail para el domingo competir en ese absoluta y esa clasificación absoluta del desafío Octava Isla.
think it is. It's very, very popular, and I think it's just a really nice place to come and do a race. It's a beautiful island, and it's a nice atmosphere. It's just a nice place to come for spend the day, and it's nice for triathletes to be able to come and do a race. Was tough because of the wind and the waves, but for me it went very good. I think it was the first race ever I came out first of the water. Then on the bike was hard because it's super windy, but the way back was a bit easier because we had the wind in the back. Pues bueno, estamos en la Isla de Graciosa, evidentemente ya estamos en un ecosistema, en un paraje natural. Es un triatlón cross que se hace aún más duro. Sabemos que es una modalidad de 1 kilómetro de natación en el cemento de natación, 20 kilómetros en el cemento de bici y 6 kilómetros en carrera a pie, que lo hacen. Es un triatlón bastante, bastante complicado. También es un aliciente para muchos de los triatletas que comienzan en esto del triatlón, y yo creo que en un paraje como la Isla de la Graciosa se hace inconmensurable pues hablar de un maravilloso triatlón que se desarrolla. Pues hemos tenido una participación de unos 330 participantes, que yo creo que muy orgullosos y muy, muy contentos de esa participación. Great to be racing on the Graciosa again. I've raced a few times and it's a beautiful place to race. Difficult race on the bike and on the run, but I swam well and then biked as hard as I could and ran as hard as I could, and was very pleased to win. But in the end, if you are in first position, there's no place for pain, and it's only enjoy. Tomorrow will be the first time I do the trail run, because last year I came back from an injury and I could only do the triathlon. Sí, la verdad que es muy bonito ese trail. Te digo, esos 31 kilómetros que recorren prácticamente todo lo que es la vuelta a la Isla de la Graciosa, en 20 kilómetros evidentemente también, y una distancia de 8 kilómetros para muchos de los aspirantes a que están comenzando en esto del trail, y que bueno, que disfrutan sobre todo los paisajes, el paraje y el ecosistema de la Isla de la Graciosa. El trail bastante duro, son muchos kilómetros, además es un trail que es prácticamente todo de correr. Nosotros estamos acostumbrados a hacer trails en los que hay más desnivel y bueno, vas variando y vas descansando. Esto era todo correr de forma continua. Hice un buen tándem con Diana y vamos ahí haciéndonos relevos para intentar soportar un poquito más el viento este que hay aquí, y la verdad es que bien, al final cansadas, pero bien, muy bien. No estoy nada nervioso.
nervioso, es como vengo aquí a hacer deporte, y si puedo apretar, aprieto más, y si no, pues no, disfruto de la graciosa y de un buen entrenamiento y de hacer deporte aquí. También es verdad que ya llevo tantos años haciendo deporte y haciendo triatlón y así, que bueno, ya me cuesta más ponerme nervioso, ya casi hago deporte y aunque compita es por disfrutar, porque me gusta, es un modo de vida para mí hacer deporte, hacer triatlón y participar aquí en La Graciosa. Entonces, pues bueno, ya no me lo tomo tan estresante como hace años, cuando era más joven y quería disputar cada metro, ¿no?, de la competición. Bastante duro, porque en los trails normalmente a veces caminas cuando hay alguna subida, pero aquí es correr, 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 y correr también con mucho calor y en contra de viento, y se hace durito, pero bueno, un entorno precioso. Es una gozada estar corriendo y ver esos paisajes, los islotes, la arena, es maravilloso. Este año ha sido el único año que he corrido el trail sin necesidad de ir al ataque, porque no tenía ventaja que remontar, como al igual que otros años, que tenía que estar intentando quitar la ventaja a los líderes. No he tenido que arriesgar ni ha peligrado el primer puesto. Así que bueno, luego la entrada en meta muy tranquilo, disfrutando del momento, del premio del esfuerzo de los 31 kilómetros, pudiendo disfrutar de esos últimos metros con el público, con La Graciosa y con la satisfacción de ganar. Trail muy duro con el viento hoy, pero es buena carrera para disfrutar La Graciosa. Esto es The Home Team, el programa de preparación Reventón Fred Olsen Express para 15 valientes de las 8 Islas Canarias que se atreverán a participar por primera vez en una carrera de montaña el próximo 7 de agosto en el marco de la popular Carrera Palmera. La primera parada de un team tenía que ser necesariamente La Palma. Con Alexia y David recordamos el momento en que, en marzo de 2020, todo se truncó. Alexia disputará la modalidad sprint de Reventón Fred Olsen Express, pero David participará en la Classic, nada menos que 32 kilómetros. Y por eso hemos podido dar la sorpresa a una nueva integrante del equipo La Palma. Jennifer, bienvenida a un team. Esto parece que ha sido una sorpresa para ti, ¿no? Bastante, no me lo esperaba. O sea, fue un día que llego a casa y llega mi pareja y me dice, ponte la camisa, corre, no sé qué. Digo, ¿pero qué pasa? Sí, sí, venga, no sé qué. Y claro, cuando ya veo el correo, digo, pero ¿esto es en serio? O sea, digo, pero yo no estoy preparada para esto, pero ¿esto qué es? Y bueno, pero muy bien, la verdad que contenta.
Alexia, David, ¿cómo vivieron la cancelación del proyecto On Team el año anterior? Bueno, pues una pena, la verdad. Estábamos ahí, nos pegamos unos meses entrenando y la verdad que los entrenamientos ya estaban siendo duros, ya de mucha más calidad. Cuando nos enteramos por todo lo que ya sabemos que se cancelaba, pues una pena, la verdad. Bueno, a mí el parón fue un poquito antes por una lesión en la tibia. Entre comillas, me vino bien para la recuperación. Iba a llevar muy justa la carrera, pero bueno, fue un chasco. Bueno, ¿y cómo piensas afrontar este viaje que vas a hacer con un destino final, que es llegar a meta? Bueno, pues lo primero, con mucha ilusión y ganas. Y nada, pues intentar pues hacer lo mejor posible, pues con los entrenamientos que tenga que estar haciendo, gimnasio, carreras y todo lo que venga. Estoy dispuesta a todo lo que venga para poder llegar al final. La verdad que caminar con ustedes por aquí nos emociona. ¿Cómo lo sienten ustedes? Esto es una pasada, miren el paisaje, ¿no? Con la caldera de fondo, que tenemos aquí en la hilera, es increíble. El día de la carrera lo vamos a disfrutar mucho, seguro. Ganas de que llegue ese día para esto. Llegamos al día de la verdad, el primer día de entrenamiento. ¿Cómo se sienten? Muy contento. ¿Sí? Bien, bien, con muchas ganas, con ganas. Con ganas. Pues bueno, nos vamos a cambiar porque ya nos están esperando en sala. La preparación física es la base de tu trabajo, Luis, pero el estado emocional y conseguir que ellos logren el objetivo es parte de vuestro trabajo también. Sí, sobre todo la cabeza en un momento de la carrera puede ser determinante. Es algo que también se debe entrenar, sobre todo la sensación de que el corredor no se frustre y que ha entrado en un reto que debe acabar. Hay una cosa que no sé si lo conocen en la carrera de montaña, que lo llaman caco. No Paco, ¿eh? Paco es otra cosa. ¿Vale? Lo llaman caco. Caminar, correr. A veces en las carreras de montaña a mí se me convertían en poco co y mucho ca. Y mucho pa. ¿Sabes cuál es la parte pa? Parado porque no te queda otro remedio. Por estas calles van a transcurrir los primeros metros de Reventón Fred Olsen Express el próximo 7 de agosto. Antes de comenzar el ascenso a las montañas del municipio, los corredores van a pasar junto a los últimos talleres de seda artesanal que quedan en Europa o la singular ermita de Nuestra Señora de Bonanza, ambos declarados bien de interés cultural. Los integrantes de On Team en La Gomera forman en todos los sentidos posibles del término un equipo. Hoy vamos a conocer a Alicia y a Felipe. Son el primer y único matrimonio de este proyecto, de este proceso, con un destino final, de este viaje, llegar a meta. ¿Cómo ven todo esto? ¿Cómo lo van a afrontar? Lo vamos a afrontar pues con mucha ilusión, porque de siempre he tenido el apoyo de mi pareja en todo este año que, pues debido a mi sobrepeso, he conseguido eliminar muchos kilos. Es otro reto importante para mí. Una de las cosas más bonitas que hay es que en la meta los estén esperando vuestros dos hijos, que yo creo que va a ser la parte más emocionante y creo que va a ser el empuje y la energía en cumplir con el objetivo, ¿no, Felipe? Así será. Sí, va a ser muy emocionante llegar a la meta, ver a nuestros hijos, por supuesto, y ver también a nuestros amigos que me han apoyado mucho en todos estos meses y que nos han ayudado y nos han dado mucho, mucho apoyo. Sería la recompensa. Hay que entrenar, hay que trabajar, hay que cumplir la dieta. Todo esto ya se lo han pensado, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en ello ya. Estamos en ello ya. Estamos trabajando duro porque es una persona que se lo toma muy en serio su trabajo. Pues a disfrutar del viaje, a disfrutar del proceso, nos vamos a ver muchas más veces, pero sobre todo, donde nos vamos a ver con toda seguridad, va a ser en la línea de meta. Richard, eres el preparador físico de Felipe y Alicia.
¿Cómo lo llevan? ¿Qué tal se están comportando? Están en tus manos. Sí, este proyecto me gusta mucho y yo muy contento trabajo con este proyecto, con Alicia y Felipe. La salud es una parte muy importante que tenemos que cuidar y todo se logra a través del ejercicio físico. Y sabemos que tú eres un experto con muchos conocimientos, ¿no? Eso es mi filosofía de más de 50 años, training con un deportista. Deportistas variables. Especialista está no siempre saludable, pero variable está muy importante para estas cosas y para esta carrera también. The On Team ya está en marcha y nosotros seguimos nuestro camino para conocer al resto de integrantes. En nuestro próximo programa conoceremos a los deportistas de Tenerife y otra de las islas debutantes en el proyecto, El Hierro. ¿Me acompañas?